Bárbara confronta a Wendy Guevara y se dicen de todo. El día de hoy ocurrió algo súper extraño y ustedes se preguntarán: ¿qué rayos pasó? Pues es muy sencillo. Bárbara comenzó a llorar y simplemente, pues, está despidiendo. Hay que admitir algo. Bárbara el día de hoy se calmó un poco más, debido a que ya también, a partir de la entrada de Ponchito, dijo: Pues, o sea, yo también tengo cosas que hacer allá afuera. Independientemente del sueldo o no el sueldo, si lo ocupa o no lo ocupa, también tiene hijos. Y no creo que Bárbara no tenga trabajo. Yo siento que simplemente, pues ya, le tocó pasar este triste momento y de eso se trata la casa: de entrar, crear y hacer. Como les he dicho, no crean que los famosos simplemente están atenidos a este simple ejemplo. Hay casos en los que sí. Hay casos en los que si sí no te quieres ir por ningún motivo, porque no te quieres evitar este motivo, esta circunstancia, etc. Pero hay otras en las cuales pues descubres la verdad de lo que es. Hoy Wendy y Bárbara tuvieron un enfrentamiento donde Bárbara empezó a decir pues es que me voy con dos grandes o me voy por lo menos con una grande. Refiriéndose a Wendy Guevara, ahí admitió... Que Wendy es la única que tiene poder para destruir a cualquiera y eliminar fácilmente a Apio. Y pues tiene razón, porque hasta a Apio le tocó para llevar. Y sencillamente le dijo sus verdades a la mayoría. Fue la única persona del cielo, aunque no sea del cuarto cielo, pero sí durmió ahí. Que le dijo sus verdades a todos. Que esté mal o esté bien, verdades y dijo. Que en unas cosas se les alocaba también ya que ha sido la única de ese cuarto que dio contenido y hay que admitirlo que estaba mal sí pero dio contenido hay que decirlo bien y wendy le dijo mira bárbara la neta no llores qué tal si yo me voy y la producción me elimina no va a pasar de ahí tú qué opinas suscríbete comparte dale like nos vemos chao chao